Bueno, la perfusión ha existido desde el momento en que se pudo operar sobre el corazón, con el corazón, a corazón abierto. Entonces, el sistema de perfusión de la sangre para poder tener una cavidad y poder trabajar sobre las distintas estructuras cardíacas, pues es tan antigua como es en la cirugía cardíaca en este país, que nuestros maestros y nuestros grandes cirujanos cardíacos e introductores de esta técnica, concretamente en Santander, el doctor Gómez Durán, pues ya está fallecido. Aquí en Santander esta técnica se introdujo pues en el año 70 y tantas. Ahora exactamente no te puedo decir, pero desde ese momento se trajo el doctor Gómez Durán de Pamplona una perfusionista, un hemodinamista, porque fueron los inicios de la cirugía cardíaca en Valdecilla. Y trajo gente con la que había empezado a trabajar en Pamplona, pero tenían un nuevo reto que era el Hospital Valdecilla, llamado por el gerente para poner en marcha este servicio importante en el país. Habían empezado en Madrid, en los grandes centros hospitalarios, pero en Valdecilla no. Y había un gran reto para que Valdecilla interviniera todos los pacientes procedentes del norte, sobre todo Galicia, fundamentalmente. Nos nutrimos Valdecilla de todos los pacientes porque allí no había unidad de cirugía cardíaca. Y bueno, pues de alguna manera la perfusión siempre ha estado vinculada a la cirugía cardíaca. No se puede hacer una extracorpórea, no se puede hacer una operación sobre las válvulas del corazón y sobre las arterias coronarias y sobre otra serie de técnicas, por supuesto trasplantes cardíacos, si no hay alguien que está haciendo una derivación de la sangre y mantiene oxigenada la sangre, porque lo que se hace cuando se opera sobre el corazón es interrumpir la circulación habitual, no solamente la menor, sino la mayor. Es decir, se clampa la aorta, la sangre no puede salir a nutrir y a oxigenar todos los órganos y tejidos que hace, con lo cual hay una máquina que se encarga de hacer las funciones del corazón y distribuir toda la sangre oxigenada a los tejidos, de tal manera que nos aseguramos que todos los órganos son viables, tanto la cabeza como la punta del pie. Diríamos, los órganos vitales están, te aseguras que estén perfundidos, oxigenados. Y por supuesto, el órgano vital cardíaco, en el momento que se resuelve la patología por la que es operada, tiene que ser viable. De todas ese mantenimiento del grado de oxigenación y circulación se encarga la perfusionista, la bombista, a través de una máquina que es la máquina de corazón-pulmón, que es con la que mantenemos al paciente con vida. La patología cardíaca es variada. Puede haber situaciones, bueno, de estenosis, de enfermedades que afectan a las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas, que pueden ser la válvula aórtica, la mitral, la tricúspide o incluso la pulmonar. Puede haber algún defecto de tipo congénito que detectamos en adultos, como pueden ser comunicaciones entre las aurículas o alguna comunicación interventricular que en un momento determinado surge, o complicaciones propias de los infartos, como pueden ser roturas ventriculares, o puede haber patologías sobre la aorta ascendente, tipo disecciones, o incluso sobre la aorta torácica descendente, que afecta fundamentalmente a órganos como riñón y luego, lógicamente, como toda la aorta descendente es la que nos va a distribuir todo el flujo a todos los tejidos, piernas y demás, pues puede afectar a todas las estructuras, a todo el árbol circulatorio. Hay aneurismas de aorta torácica, que tenemos que hacer otro tipo de técnica de circulación extracorpórea.
Por supuesto están los trasplantes cardíacos y los trasplantes pulmonares. La perfusionista en el trasplante pulmonar no siempre está presente, sino dependiendo de situaciones de pacientes concretos, puede ser necesario nuestra intervención haciendo una circulación extracorpórea con membrana, o sea, una circulación con membrana extracorpórea, con unos sistemas distintos a los que habitualmente utilizamos en la cirugía cardíaca. Igual que en la aorta torácica, utilizamos sistemas distintos, pero en el fondo lo que hacemos es mantener la hemodinámica del paciente, oxigenar al paciente. Somos cuatro perfusionistas, entonces cuatro perfusionistas que normalmente hacemos rotación porque tiene que haber un ratio mínimo para que la perfusionista esté capacitada y tenga la habilidad suficiente para poder responder a lo que requieren los pacientes y hacemos localizaciones todos los días hay dos perfusionistas localizadas para asumir urgencias cardíacas, trasplantes, ECMOs, es decir, códigos 8, códigos 9, que a usted le va a decir, ¿y qué es eso? Bien, pues los códigos, hay pacientes que se paran en la calle y si se les hace bueno, en la calle y dentro del hospital. Cada uno va a tener una asistencia si cumplen una serie de requisitos, es decir, que ese paciente que le ha ocurrido esta parada se le puede llevar a hemodinámica con una máquina que le va a hacer mantener las funciones y si tiene un evento coronario, poderle resolver eso y que sea viable, que siga con vida. A ver, los perfusionistas tenemos otra serie de atenciones a pacientes que no son las cirugías regladas. ¿Cuáles son esas situaciones? Pues son situaciones de pacientes que se paran, sufren un evento, una parada cardíaca, les atiende el 061 a la policía, si es que llega en un momento adecuado se puede restablecer el movimiento del corazón o bien vienen con un machaca, con un sistema que mecánicamente va a hacer que lata el corazón. Si ese paciente se comprueba que ha sido atendido en un periodo de tiempo muy corto, que nos pueda no asegurar, pero sí hablar de la posibilidad de que ese señor, si tiene un problema coronario, vaya a llevarse a hemodinámica, se le pueda ver si tiene una lesión coronaria, poner unos stents, pero en ese periodo de tiempo, muchas veces, muchos pacientes son necesarios de una asistencia circulatoria. Se le pueden colocar unos stents, si es susceptible el paciente de que se le coloquen unos stents, es decir, unos muellecitos que hacen que se le abra la coronaria y el problema, el motivo por el cual se ha parado en la calle, pues se le puede solventar. Durante ese tiempo que este paciente o esta persona está en esa situación, nosotros podemos asistir, puede ser necesario que nos tengamos que asistir con esta máquina. Otros escenarios y otras situaciones que también requieren de nuestra intervención para el mantenimiento de las funciones circulatorias, diríamos así. Es el escenario de un paciente que se hace una limitación del esfuerzo terapéutico, son consentidores la familia o él había hecho un testamento en el que manifestaba que si tenía algún suceso de muerte que se quería ser donante de órganos, si esos órganos se demuestra que es viable, bien por el consentimiento personal, bien porque la familia consiente en que sean donadores, y hay que hacer una limitación del esfuerzo terapéutico porque tiene una lesión cerebral importante o porque no tiene ninguna alternativa de vida, la persona, lo que se le hace es
se donan los órganos, si es que son órganos que son válidos para ser implantados en otra persona, y nosotros lo que hacemos es, después de que se produce el fallecimiento del paciente, a los 5 minutos de que se ha producido esa situación, y legalmente es un cadáver, lo que hacemos es ponerle este sistema, para poder mantener los órganos abdominales viables hasta que se pueda hacer la extracción pertinente del órgano. Es decir, nosotros mantenemos la circulación abdominal hasta que los cirujanos hacen la extracción del mismo, y se valora además que son órganos que van a tener un resultado positivo cuando se implanten. Y si hay cualquier característica, que haya que hacer algún tipo de biopsia en un hígado, por ejemplo, pues seguimos manteniendo a los órganos abdominales en un estado como si estuviera vivo, para poder ser trasplantados posteriormente de la mejor óptimamente. Bueno, como he dicho anteriormente, nosotros en el trasplante de pulmón estamos cuando nos requiere el cirujano o el anestesista, porque las circunstancias del paciente que se va a trasplantar ponen en riesgo su vida, porque su hemodinámica, o sea, diríamos que no puede mantener sus funciones cardíacas o respiratorias por el sistema convencional, como se mantiene a estos pacientes cuando se les hace el trasplante, y entonces nosotros se le mete con esta membrana de circulación extracorpórea, mantenemos al paciente durante el tiempo que se realiza el trasplante pulmonar. Hay pacientes que, después de haber realizado el trasplante pulmonar sin este sistema de circulación extracorpórea, hacen un fallo de injerto, del injerto pulmonar, y es necesario ponerles también este sistema. Entonces, nosotros seguimos estando ahí. Bueno, he de decir que a mí la especialidad del corazón me ha gustado siempre. Entonces yo estaba en una unidad de cardiología en la que teníamos pacientes cardiológicos y teníamos pacientes que subían después de ser operados del corazón. Justamente lo que he dicho al principio, todos los pacientes gallegos. Había alguna vez que teníamos problemas para entendernos en gallego porque venían de las aldeas y no nos entendíamos bien. Pero lo bueno que tenía la cirugía cardíaca cuando subían de intensivos, de posoperados, es que se bajaban muertos y subían vivos. Y era una gran satisfacción trabajar con este tipo de pacientes. Andando en el tiempo de ello, pues las circunstancias personales varían y consideré la posibilidad de ir al quirófano. Concretamente un cirujano me dijo, ¿y por qué no te animas si bajas al quirófano? Y le dije, ¿tú crees, doctor Gutiérrez, que...? Bueno, pues yo me bajé al quirófano de cirugía cardíaca. Fui instrumentista durante unos años. Y hace 26 años, si ya no voy camino de 27, tuve la posibilidad, se convocó una plaza de perfusión y accedí allí, me concedieron por el currículum la plaza de perfusión. Entonces, desde entonces, llevo ahí. La evolución desde hace 26 años ha sido muy grande, porque ha habido cambio generacional de cirujanos, ha habido cambio generacional de perfusionistas, la técnica ha ido evolucionando y cambiando, y nos hemos ido incorporando, que eso son las cosas buenas de los servicios, la capacidad de modificar el tipo de trabajo, es decir, incorporar técnicas, incorporar sistemas que no se utilizaban entonces. Las investigaciones, pues es que la manera de llevar una circulación extracorpórea de hace 26 años no tiene nada que ver con la de ahora. Bien, es verdad que Valdecilla siempre ha sido bastante innovadora, pues fuimos las primeras personas que empezamos a ultrafiltrar, fuimos de las personas en el país que utilizábamos un balón de contrapulsación y se hicieron trabajos sobre el balón de contrapulsación con pacientes. El doctor Gómez Durán, aquí se puso el primer corazón artificial, las perfusionistas fueron a formarse en Inglaterra para poder llevar aquel sistema, aquella consola que era una cosa enorme,
Teníamos sistemas de asistencia circulatoria, las que había en el momento en el mundo, como eran las consolas biomédicos, que todavía tenemos por aquí algún retazo, ahora han cambiado y se han cambiado por este otro sistema de asistencias circulatorias, aunque son de corta duración, y tenemos los pacientes, muchos pacientes están con estas máquinas a la espera de un trasplante cardíaco o a la espera de que ese corazón se recupere. La formación hace 26 años era de boca a boca, como muchas veces ocurre. Es decir, de aquella primera persona que fue Charo Solchaga, que vino con el doctor Gómez Durán y con el doctor Ubago como hemodinamista, han pasado y eran los que estaban formados, se habían formado haciendo mucho trabajo con animales de experimentación. Y era un trabajo casi, la asistencia clínica con los trabajos de animales de experimentación era una cosa muy, 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 muy unida y que se hacía conjuntamente. La gente empezaba a trabajar a las 8 y volvía a sus casas a las 8 de la tarde haciendo esto. Con lo cual, la información y la formación se fue pues a pie de cañón. Uno con otro, uno con otro. Esa ha sido la formación. Luego, en la década de los 70, se hizo aquí, creo recordar que fue el 78, pero ahora no puedo certificarlo porque no tengo la documentación aquí. Se hizo el Congreso de Perfusión junto con la Sociedad de Cirujanos Cardiotorácicos. Y así empezaron los congresos y se creó la Asociación Española de Perfusionistas. Bueno, he comentado antes que la formación antaño se hacía a pie de cañón con otra persona que tenía un poquito más de experiencia o tenía más experiencia y el aprendizaje era pues con otra persona. En el devenir de los tiempos se vio la necesidad de tener una formación mucho más reglada. La Asociación Española de Perfusionistas, que es una asociación de carácter científico, fue una de las personas que, junto con otros hospitales de Europa, elaboraron un programa de formación común para que todos los perfusionistas de Europa tuvieran la misma formación y que no hubiera ni decalajes ni cosas extrañas a la hora de realizar estos procedimientos. Esto significó que se eligieron en toda Europa cuatro programas de formación. Uno de ellos fue el español, es decir, la asociación, personas que estaban muy involucradas en la formación de los perfusionistas y que funcionara y que se reconociera nuestra especialidad como tal en el país, se elaboró este programa, el contenido, el número de prácticas, en qué se debían realizar las prácticas y se consensuó en Europa. Nuestro programa fue elegido como uno de los mejores realizados, con lo cual hemos de decir que para nosotros fue muy grato y que se contara con la visión que teníamos nosotros, aun no teniendo el reconocimiento de la especialidad, cosa que sí ocurre en Europa. Nuestro programa fue uno de los más exhaustivos, diríamos, trabajados, y en estos momentos pertenecemos también al BOAR europeo. Entonces, el programa este de formación llevó parejo el que se realizara un máster en el país, de tal manera que no se realizara la formación, que el personal que iba a estar perfundiendo y manteniendo a los pacientes, oxigenando y realizando las funciones mientras que se hacían las operaciones cardíacas y todo lo que se había ido evolucionando en torno al corazón, pues tuviera una formación seria, formación teórica y formación práctica. Todo esto se recondujo con la creación del máster y se negoció con la Universidad de Barcelona este programa de formación y si asumiría el máster. Hubo un consenso con todos los hospitales de cirugía cardíaca que tienen formación para residentes de cardiovascular y
que fueran centros de referencia para la formación y la realización de las prácticas de aquellas personas que iban a hacer el máster en perfusión. Esto sigue realizándose de igual manera. Esto ha contribuido para que el nivel de formación de las personas que hoy están al frente, enfermeros, diplomados en enfermería, son masterizados, pero masterizados con un número de horas de prácticas y con una experiencia importante. Esta gente es especializada en perfusión, sin embargo, administrativamente no están reconocidas la especialidad. Estamos luchando pues desde los años 80, cada uno de los ministros que han ido pasando por nuestro país se les ha estado planteando la necesidad de un reconocimiento oficial, igual que lo tienen reconocido los matrones o matronas, matronos, o matrones, se dice matrones, ¿no? Tienen reconocido, o la unidad de fisioterapia de fisioterapeutas, que ya va por caminos distintos de la enfermería, pero por ejemplo los matrones son enfermeros que hacen una especialidad. Nosotros somos enfermeros que hacemos un máster de 2 años, que estamos dando calidad asistencial a nuestros pacientes en España, pero que no tenemos reconocida tal. Ya digo que los sucesivos ministros que han ido pasando se les ha ido planteando esto y siempre ha habido cambios ministeriales cuando estábamos a punto de. En estos momentos estamos con el tema de las especialidades de cuidados médico-quirúrgicos, pero tampoco sabemos cómo se nos va a meter ahí. Sigue siendo un hándicap para los perfusionistas. Y en esta seguimos peleando, las nuevas generaciones tienen que seguir peleando por que se reconozca como especialidad. Pues después de tantos años, Valdecilla vuelve a ser el escenario de un nuevo congreso de cirujanos cardiovasculares y perfusionistas. Porque los congresos, la unidad de perfusión siempre está vinculada y unida a la unidad de cirujanos cardiotorácicos, tanto en la asistencia día a día como en la formación. Se trata de que la evolución sea en conjunto porque todos nos beneficiamos de todo. Y en los congresos, en la formación general, pues dentro de 2 años, en el 2020, que estamos en el 18, vamos a ser receptores y de todos de toda la sociedad de cardiocirujanos y perfusionistas, con lo cual nos toca un trabajo bastante interesante y duro para organizar toda el contenido científico, mesas redondas, recaudar, implicar a las casas comerciales, que son en realidad las que soportan el peso de ello, y sobre todo que tengan un contenido científico alto. Bueno, y que conozcan Santander, que desde el año 70 y tantos, que creo que fue el 78-79 del primer congreso, ha llovido mucho. Normalmente las sedes de los congresos hay un índice de rotación muy poco, porque va unido a las plazas hoteleras. Y que haya un lugar donde se pueda realizar todas las sesiones y las comunicaciones e incluso las casas comerciales que aportan técnica, y tiene que haber unos stand donde se puedan mostrar los nuevos productos, y Santander no ha dispuesto de esto hasta hace un poquito, o sea que por fin nos hemos traído a Santander el nuevo congreso. Los congresos de cardiovascular, de cirugía torácica o cardiotorácica, siempre suelen ser en el mes de junio, principios de junio, incluso se están adelantando un poco a mayo, porque los periodos vacacionales en los hospitales pues pueden condicionar que no pueda asistir el mayor número posible, porque a la gente no se le sustituye habitualmente cuando está en periodo vacacional. Son los otros profesionales los que asumen el trabajo y
esto, si además hay un congreso, significa que no, la asistencia sería mucho más reducida, lógicamente. Antes decía que Valdecilla siempre fue puntero porque el doctor Gómez Durán creó diríamos que en el personal es un estímulo y la investigación era fundamental. La investigación, tanto los cirujanos como los perfusionistas, siempre estaban ahí para hacer conjuntamente experimentos con cerdos, con ovejas, con corazones artificiales. Entonces, eso a nivel de investigación, en los perfusionistas, esa tradición ha ido continuándose desde los inicios. Entonces, hemos recibido varios premios como fue la función del óxido nítrico en el endotelio durante la cirugía cardíaca, que también fue un premio que me dieron a mí, evaluación y valoraciones de oxigenadores, que son con los que estamos trabajando todos los días, varios sobre balón de contrapulsación, sobre hemofiltración. Hemos tenido varios premios. Y a mí se me ocurrió, porque nosotros cuando se puede hacemos una visita preoperatoria de los pacientes que nos presentamos y posoperatoriamente también seguimos la evolución de los pacientes que operamos. Entonces, algunos pacientes veíamos que tenían una gran debilidad funcional. Y hablando con el servicio de nutrición de nuestro hospital, que también fue un servicio importante cuando se incorporó la nutrición enteral y parenteral en el hospital, se me ocurrió que podíamos hacer un estudio conjunto del grado nutricional de los pacientes que venían a operarse del corazón, que era cómo venían a afrontar esa cirugía, cómo era su estado nutricional. Bien, pues entonces elaboramos un trabajo, hacíamos una valoración a través de un cuestionario y a través de unas mediciones a través de la sangre, con previo permiso de los pacientes, y e hicimos un número de ellos. Y esto lo llevamos al Congreso de Latinoamérica que se realizaba en La Habana. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que nos dieron el premio. Y cuando yo me preguntaba, pero bueno, ¿cómo a mí de Valdecilla nos han dado este premio sobre la función del estado nutricional de los pacientes, es decir, que vienen, son sometidos a cirugía cardíaca? Pues claro, nosotros habíamos hecho una curva de supervivencia actuarial, es decir, a los 10 años valoramos a aquellos pacientes que habíamos tratado inicialmente y habíamos hecho el estudio. Entonces veíamos, se vio que los pacientes que venían a operarse con un riesgo de malnutrición o que realmente estaban malnutridos, morían antes, es decir, la supervivencia era menor. Entonces, bueno, dimos la información pertinente en el hospital y de hecho ahora se empieza a tener en cuenta que nuestros pacientes, si llegan en una situación de malnutrición, son más propensos a que se infecten, son más propensos a tener estancias en cuidados intensivos mucho más prolongadas y que la recuperación posoperatoria sea mucho más complicada. Dije antes que a nivel del BOAR, o sea, nosotros pertenecemos como asociación y nuestros perfusionistas se presentan al BOAR europeo. Inicialmente, todas las personas que hacen el máster, a continuación, después de los 2 años de formación, realizan un examen, porque viene gente del BOAR europeo, a hacer un examen. Eso le acredita o nos acredita a trabajar en Europa. Además, el estar en el BOAR tiene una serie de exigencias y de requisitos, y es que nos tenemos que reacreditar cada 4 años. Es decir, tenemos que demostrar que nosotros seguimos haciendo algo que se ha considerado que hay acuerdo y uniformidad en que tengamos un número determinado de circulación extracorpórea, que hagamos trabajos de investigación, que hagamos trasplantes cardíacos, que hagamos asistencias y demás. Entonces, esto
esto que se hace a nivel europeo, también hay congresos a nivel europeo, hay una organización que se llamaba la CESIP, a la que los perfusionistas asistíamos. Pero era bastante costoso, primero por el idioma y segundo porque la organización empezó a no gustarnos. Hicimos un boicot, porque en España hicimos un boicot a esta reunión, porque se cobraba muy caro, las inscripciones eran muy caras, algunas de los congresos eran muy lejos, como concretamente sucedió en Kiev, con lo cual no se gestionaba aquello bien. Y dijimos, vamos a ver, somos españoles, somos hispanos, tenemos relación con Hispanoamérica, vamos a empezar a estrechar vínculos a nivel científico con nuestra gente latinoamericana. Y esa fue la razón por la que dije, voy a llevar un trabajo al Congreso Latinoamericano. Pero fue un poco haciendo boicot al europeo. Y desde entonces se lleva con trabajos a Latinoamérica, y hay muchos perfusionistas latinoamericanos que están suscritos a una revista que hace la Asociación Española de Perfusionistas. Esta es nuestra revista, que ahora se va a intentar indexar, con lo cual se va a exigir que los trabajos que se publiquen aquí tengan la calidad suficiente para que haya un reconocimiento y se pueda indexar. El aspirador que ponemos en funcionamiento en el momento que se ha paralizado al paciente, antes de poner las cánulas y demás. Y este es el rodillo a través del que perfundimos el corazón, para tenerle parado y que metabólicamente no tenga ningún tipo de consumo, para que cuando termine la intervención quirúrgica vuelva otra vez a tener su función, recupere. Porque ahora está parado. Claro, lo que estoy es sacando la sangre, ¿no? Para ahora, poder intervenir. Ahora lo que estamos haciendo es, a través de las cánulas, perfundir al paciente. Entonces, nosotros estamos manteniendo. Sustituyendo la función del corazón. Y de parar el corazón. Sí. Y el pulmón a la vez. Para que la sangre siga circulando por el resto del cuerpo. Exactamente. Eso tenemos aquí su sangre y la repartimos. Entonces tenéis que sacar toda la sangre del corazón. Que es lo que ha hecho este aspirador. Y además vamos a ver qué tal está funcionando nuestra bomba. Y para ello un indicador tenemos. El flujo en el riñón, y vamos a ver si orina o no orina. ¿Te paré al final? No. Como no me dijiste nada, la verdad es que no. ¿No? ¿Otra? Sí. No, es que no me creo. ¿Lo vas a decir? ¿No te lo querés? Sí. ¿Paro? No, voy a pasar la buena.
5. Dale cara de retro. Vale, pasando par de retro. Monitorizamos la perfusión cerebral, es decir, la oxigenación cerebral, ¿eh? Uh-huh. Y el grado de relajación del paciente también. Sí, está bien, pero siempre está bien. Sí. Es que es un paciente grande, ¿eh? Chupando cada vez más. Y tiene un gasto cardíaco. No, porque antes de cuando hemos entrado en bomba, que teníamos poquito, es que su corazón todavía estaba latiendo y entonces había parte que impulsaba él, digamos, y parte que teníamos nosotras. Y una vez ya se ha parado el corazón, pues tenemos toda su volemia nosotras aquí para repartir. Gracias.